is cloak the streets of Carcosa. Dreams twisted, a labyrinth of mustard sofas. Under a pallid mask, horrors reside. Shattered nights, every hope denied. Echoes of whispers, capricious desires. Tales of despair in tattered attires. The king in yellow sits on our dread. Madness, a banquet where sanity's fled. In Carcosa, where time ain't steady. Haste moves, devouring ready. City consumed, fate intertwined. Bound in the nightmare, no solace to find. Rivers of ink, black with despair. Syllable spiral and paranoid flare. Melancholy drips from gilded frames. No escaping from his mind-bending gaze. Pale souls wander trapped in illusion. Grasp at reality, sheer confusion. Potent strong, cosmic theater in sway. Hollow constellation that devours day. In Carcosa, where time ain't steady. Haste moves, devouring ready. City consumed, fate intertwined. Bound in the nightmare, no solace to find. Vale, creo que está todo bien. Venga, pues vamos a darle. No sé si recordáis lo que pasó en la sesión pasada. Estabais ahí atrapados en esa casa, en la fiesta de Carmichael. Hubo una serie de cosas súper extrañas, entre ellas unos cuantos asesinatos que visteis. Como cosa objetiva... traumatizasteis a Jane, la pareja de vuestro compañero Herbert. Incluso él mismo, ¿sabes? A pesar de que la tranquilizaba por un lado, empezó a hablar de esos asesinatos que había habido a lo largo de toda la casa. Intentasteis ver lo que pasaba y ocurrió una cosa muy rara, que las ventanas os dijeron que no se abrían y que, bueno, pues por más que hacíais fuerza no se podía, las luces estaban apagadas. Y llegado un momento tenemos dos escenas. La primera, tenemos a Ian Hale junto con William Perkin en esa habitación, ¿vale? Momento en el cual pues se caía William del armario. Tenía como una especie de funda extraña en sus manos. Y en ese momento Ian Hale le pasó una botella, que era lo más importante que tenía en la mano. Y pegó un largo trago. Y mientras tanto, pues tanto Robert... ¿está Dardan? Sí, sí, estoy. Ah, tanto Robert como Herbert, pues se encuentran en el piso de abajo, supuestamente, debajo de las escaleras de servicio. Y fuisteis a hacer una demanda de entrar en una habitación, pero visteis algo que no os gustaba, así que no terminasteis de entrar. Y estabais ahí un poco decidiendo qué es lo que ibais a hacer. Porque no sabíais si ir al sótano, a volver a dar los fusibles, qué es lo que ibais a hacer exactamente, ni idea. Pero bueno, ahí estábamos, con las risas. Estábamos un poco asustados porque habíamos visto un par de cadáveres, por un lado Robert y por otro lado yo. Y sí, andábamos un poco sin rumbo, ¿no? Correcto.
No tenéis Yo había visto. un plan claro, pero lo que está No, claro es yo había que visto algo está alguna vez. pasando aquí. ¿Eh? He visto el cadáver, yo había visto el cadáver del crítico de arte, del crítico, ¿no? Eso es, Habéis sí. visto el cadáver de un hombre vestido de pirata, colgado de una soga. Habéis Ese fue el que visto vi yo. Vale. el del principio. Habéis visto el He visto de uno en una ventana, ¿no? uno en Ese no lo una. he visto yo. No, se lo he visto yo. No lo he visto Uno ni yo, ni en una siquiera. ventana que ni siquiera, Pero claro, te lo he dicho, pero te que lo lo he dicho. acercasteis. Ya. Otro que sí que visteis, que era el de Voy a un hada. tranquilizarte. Y el de la hada lo hemos visto los dos. El de la hada solo la vi. Y creo que. ¿Quién se acercó? Solamente Me Herbert. acuerdo. No, yo creo que no lo vi, Yo ¿no? vi el de la chica guapa. Robert, entonces. No, ¿eh? ¿Tuviste cuál? El de la chica guapa, la que me abordó Ah, lo viste en el tú. mar abajo. Sí, yo lo Cierto, vi. Sí. cierto, O sea que porque pasasteis de una puerta a la otra. en realidad, no sé, el de la chica solo sabe, entonces. Sí, solo sabe Ian. Solo sabían, vale. Vale. Y esos Y eran. estábamos en la encrucijada, eso que nos habíamos encontrado Robert conmigo y con Jane, y estábamos diciendo, ostras, ¿y ahora qué hacemos? Salir de aquí. Pero, ¿qué hacemos? Está Estamos cayendo la a gente, está oscuras, no muriendo sabemos dónde está aquí el gente. tío que, no sé, que está buscando todo el mundo. Y estábamos en la cuarta planta, ¿no? Estabais vosotros en la tercera, Ah, eso sí, Ian había bajado la y cuarta William a la tercera, eso. en la última, en la cuarta. Cuarta y tercera. Vale. Jane está con un ataque de nervios, pues diciendo que es que teníais que avisar a Carmichael y demás. Vosotros que estáis viendo, os estáis oliendo un poco lo que pasa, no tenéis claro si esa es la mejor idea. Pero bueno, no sé, quizás queráis reunir el grupo o quizás queráis separar al grupo. Eso depende de No. vosotros. No, no, yo creo que o sea, Herbert intenta tranquilizar todo lo que puede a Jane, aunque no le gusta nada lo que está pasando aquí, y le dice a Robert, oye, Robert, vámonos de aquí, esto no pinta nada bien, vamos a intentar, no sé, buscar un sitio seguro y quedarnos ahí, ¿no? ¿Tú qué crees? Creo que aquí en esta casa hay un asesino. Tenemos que Sí, salir de pero. aquí. Tenemos que irnos. Sí, ¿Qué pero ahora nos mismo garantiza yo que creo nos que. tenemos el siguiente? Pero es que la casa yo creo que está encerrada a cal y canto. No vamos a poder salir. Y menos si logramos salir, vamos a hacer ruido seguro. Bueno, ¿y qué? No Que toda van la a casa. venir a por nosotros. A ver, no todos son asesinos. O sea, hay uno. Bajemos a un piso inferior y aunque sea, rompemos una ventana y salimos por la ventana. ¿Y qué hacemos con Willan y con Ian? ¿Los dejamos aquí a su suerte? ¿Pero tú sabes dónde están? No podemos ponernos a registrar No. la casa, esta casa enorme. Si no sabes dónde están, no tenemos manera de encontrarlos. Vale. Mejor será. Vamos a intentar salir y dejamos a Jane fuera, que creo que está bastante asustada y luego, si eso, volvemos a por ellos. Pues bajemos entonces al segundo piso. Jane Venga. dice, no me dejes, no me dejes. No te preocupes, te voy a poner a salvo, Si Jane, que no están. es lo mismo. Te voy a dejar en un lugar seguro para que no te ocurra Pero hay nada. alguien aquí que está matando a gente, No ¿no? te preocupes, está dentro de la casa, Jane. Una vez que salgas, te dejo en un lugar seguro y no te preocupes que no te va a pasar O sea nada. que tu intención es sacarla de la casa. Salís, claro, vale, ¿no? Vale. ¿Llevas un arma? Yo, no sé, tengo un arma. Has traído un La verdad es que arma. le pegaría bastante tener esto un arma, A ¿no? la fiesta sí, yo creo Una que sí, ¿no? fiesta. Ah, es Bueno, Herbert. es en aquella época, ¿no? No es. A menos que. La has Sí, podido tengo, en cambiar. teoría sí. A ver, que Herbert la lleve, que es el tío Bueno, privado. pone que tengo una escopeta de calibre 12. No Sí, creo que pero lo lleve a la esa no creo fiesta, que la pero. lleves. No, esa no. Ah, Ah, sí, mira, la tengo justo aquí. La gabardina, ¿no? Siempre la llevo conmigo ahí. No, no, pues entonces no la llevo, pues no, pues supongo que no. Y además, encima disfrazados, ¿no? Disfrazados y con la escopeta. Claro. Bueno, yo llevo. Cojo la gaita, yo llevo esto. Las muertes, en realidad. Bueno, salgamos de aquí. Mira, fíjate lo que nos dice Kilma. No te apiades, Danny One. Hoy mueren todos. Ya lo Oye, sé. oye, que yo quiero Pues jugar esta campaña, no nos jodas. gracias. Bueno, yo moriré borracho. Por supuesto. Feliz, por lo menos feliz. Por lo Ahí va. menos sí. Vale, ¿cuál va a ser el plan de Ian y William? ¿Quedamos bajados, no, William? Yo creo que sí. Sí, porque aquí ya hemos entrado en las habitaciones. Bueno,
Vale, La pues cosa es salir. según salís por la puerta, está todo a oscuras, ¿vale? No veis absolutamente nada. Y el pasillo, pues aparte de la mortecina luz que entra por la ventana, esa luz de la luna, se ve lo suficiente como para intuir y salís por el pasillo. Llegáis a unas escaleras, ¿vale? Y oís ruido por esas escaleras. Oís una conversación entre Herbert y Robert, vuestro compañero. Vamos, Están que están hablando abajo, están de unos abajo. asesinatos o algo parecido. Sí. Bajamos, bajamos. Vamos a encontrarnos con ellos. Vale. Bajáis. Antes de poner el pie en. Antes de poner el pie en el primer escalón, haced una tirada de descubrir. ¿Dónde estaba descubrir? En la D. Oh, muy buena. ¿No? 14. Pues nada, Ian, que es un éxito extremo el que ha sacado. Habrá tropezado. Vale, ves que justamente a uno de los lados hay un bulto oscuro. Lo que detectas claramente como una persona. ¿Vale? Te acercas o sea, miras un poco más y ves a uno de los sirvientes. Parece que se encuentra inconsciente, dirías, pero no sabes si está vivo o muerto. Soy médico, me puede mi devoción y salgo por la escalera para abajo corriendo. Vale. Pero, ¿de dónde No, 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 no. vas? Me Vale, acerco. vale, que vas. Tiene este sentimiento hipocrático un poco alterado por el Qué alcohol, troll. ¿no? Está tergiversado ahí. Me acerco a él. Pues Le pongo los dedos tiene pulso. en el cuello. ¿Tiene? Tiene pulso, pero parece profundamente dormido. Y su respiración es muy suave, ¿vale? No débil, pero muy suave. Hazme una tirada de medicina. Qué Acuérdate que soy un farsante. farsante. Exacto. ¡Vamos! ¡Buah! Venga ya. Joder, con el farsante. Me cago en la leche. Obviamente su respiración, ¿vale? Es muy suave, constante, un poco antinatural, ni siquiera ronca, ¿vale? La cosa es que te percatas cuando te acercas un poco a su boca, ves que respira y recibes el aliento de lo que parece alcohol mezclado con algo que conoces muy bien. Son unos somníferos. Sea lo que sea, este señor ha bebido algo que estaba mezclado con somníferos. Vale, le registro. ¿Tiene alguna botella o algo? ¿Ves? Prácticamente cuando te acercas a suficiente distancia como para verle, no aparece ninguna botella, pero parece del servicio. Lleva el típico smoking del servicio que has visto por todas partes. Hazme una tirada de inteligencia. Bueno, ya estamos aquí, ya. Basta, son fire. Claro. Recuerdas perfectamente una escena con el hombre al que el cual le diste de beber. Sí. Venía ya bebido. Sí, venía. Es posible, no es la misma persona, pero es posible. Recuerdas además que el hombre os dijo que Carmichael les había obsequiado con algo de beber antes de iniciar esto. Vale, para que ocurra esto, ha dejado todos caos. Vienen a ti un poco las ideas. Tú ya tienes tu pensamiento ya preconcebido. Pero sí que lo recuerdas perfectamente. Y obviamente ese es el olor de uno de los somníferos que conoces y que recetas normalmente. Deja una especie de Y que aliento nunca he especial. probado. Y que, por supuesto, sí que has probado. Y Ah, conoces perfectamente. vale. Vale, ¿lleva el hombre una linterna, algo que me pueda servir en la oscuridad? No. Pues nada, este se va aquí a ir durmiendo como un liro. Continuemos. Bajáis, ¿vale? Cuando vosotros, Robert y Herbert, habéis terminado la conversación y veis dos figuras que bajan directamente de las escaleras. Robert. Ah, pues se va a regar por la.
Sé que tienes ganas, pero baja eso. ¿Y Ian, eres tú? ¿De dónde salís? Jace se sobresalta y agarra a Herbert fuerte del brazo. De arriba. Tenemos que salir de aquí. Hay cadáveres. Y los camareros están todos borrachos e inconscientes. Lo han drogado. Estaba preparado. Esto es un día de caza. Pero ¿y el resto de invitados? No entiendo. Somos la presa. ¿Todos? Éramos muchos. No puede ser. Erais unos 200, 200 y pico. No puede ser. Pero tenemos que salir de aquí. Os pregunto a vosotros, como investigadores, ¿creéis que las personas que habéis visto tienen alguna relación o que han muerto por alguna causa? ¿O simplemente creéis que es porque sí? Como Robert, no lo sé. ¿Como investigadores? O sea, como Robert no tiene todos los datos, así que no... Yo como Herbert, creo que es que son víctimas seleccionadas. Los que han ido a matar son... ¿Y por qué? Son intencionados, que no han sido el primero que ha pasado a este cojo y lo mato. Como Ian, psicólogo afamado, están todos pirados. Vale. Y como William, están todos borrachos. Correcto. Joder, vamos, tenemos cada uno piensa una cosa diferente. Claro, es que yo no he estado en las conversaciones. Incluso William, yo creo a lo mejor que... piensa que lo que le ha pasado, lo que ha visto anteriormente, es fruto de algún episodio inducido por alguna sustancia o algo parecido, pero aún así sigues portando ese especie de forro para el libro, para cubrir un libro, especie de bolsa, que lleva un símbolo extraño, como una estrella de cinco puntas con un ojo en el interior, y ese ojo tiene una especie de llama o algo parecido. ¿Quién tenía ese libro, yo? No, el cubrelibros lo tiene William. ¿Ah, vale. Sí? Es una bolsa para libros, sí. ¿Y dónde la vas? No sé si te acuerdas si cuando estabas en el armario, sí, como que viajaste a otro lugar, ¿te parece? Ah, es verdad. Y algo te empujó de nuevo de vuelta al armario. Sí. De nuevo, caíste al otro lado y agarraste algo en el armario como para ayudarte, pero... Vale. Tenías eso. Pues, en ese momento es cuando me doy cuenta que lo llevo en la mano. Uh-huh. Porque hasta ese momento no tenía, o sea, sabía que estaba agarrando algo, pero viendo todo esto, y digo, chicos, mirad lo que tengo aquí. Me debe de quedar inconsciente y agarrarlo dentro del armario, porque tenía hasta una pesadilla. Mirar este forro. Se lo enseño a todos. Hay un asesino en la casa. Ya miraremos eso después. Salgamos de aquí. Bueno. No quiero que me maten. Estoy mirando a todos lados. Abajo. Segunda planta. Sí, eso es. Vale, abajo sí, sería la segunda planta donde está la zona de la sala de baile, etcétera. ¿Y queréis ir seguir bajando y salir de la casa? Yo quiero salir de la casa, busco una salida. Uh-huh. Sí. Vale, pues hacedme una tiradita, que uno de vosotros me haga una tirada de suerte. A ver si os pillaron. Yo no. Joder, uf. Suerte. ¿Una tirada de suerte, has dicho? Sí. Aquí. A ver, ¿cómo estoy yo de suerte? Ni le he visto. Yo tengo un 14. Yo tengo 49. Uy, casi. ¿Dónde pero estaba? Ha tirado el que tiene 14 de suerte, ¿eh? Y el resto. Tengo yo 60. No, pero ese no, vale, ya tiro yo, joder. Ah, joder, vale. Bueno, ah, que no. Uno solo, no todos. Perdón. Por esta vez me vale. Por esta vez me vale. Pero la próxima me quedo con el fallo, ¿eh? Es que no he hecho ni esperar a la coge y ya ha tirado. Ya, ¿vale? Ya. Por eso, por la también. Próxima vez me quedo con ellos. Mira, más un 9. Pues os parece extraño, pero es como si la casa, los pasillos fueran algo laberínticos. No recordáis haber andado tanto o estar tan perdidos. Pero finalmente, tras bajar las escaleras, torcer unos cuantos pasillos en lo que parece algo que... Os parece una locura, porque antes no era así. El acceso era directo, pero es como si hubiese cambiado la configuración de la casa. Hacedme una tiradita de cordura. Si la pasáis, nada. Y si la falláis, un puntito de cordura que os vais a llevar. ¿Todos, no? Sí. ¡Ah!
¡Oh! Oh. Todo suma. Uno, ¿no? ¿Has dicho? ¡Hostias! Sí, si la 99. Falláis, si la falláis, o sea, si la pasas, nada, has dicho, ¿no? Sí. Vale. No es pifia el 99 este. El 99 no es pifia. Pues uno menos. Vale. Pues venga. Quitas un poquito de eso. Pues cuando llegáis, vale, parece que no, no veis a nadie. Incluso el pasillo, las cosas por donde vais, no concuerdan. O sea, no dan justamente. Tendrían que dar directamente a la sala de baile. Pero resulta que no pasáis por allí. Pero finalmente, al torcer una de las esquinas, os encontráis con las puertas de salida. Está cerrada. Vale, eso te iba a preguntar. ¿Está cerrado? Están cerradas. Y no se ve un alma. Es que además no se oye el sonido de fuera. Sabéis que anteriormente afuera pues había gente hablando y demás. Las puertas están cerradas, son puertas opacas. Vale, y grandes. Uh-huh. ¿Y aquello que daba a los balcones que salimos, se ve por algún lado? ¿O es la sala de baile? Tendríais que ir a la sala de baile, pero sabéis que la sala de baile se atrapaban, os ibais directamente allí. Ah. No hay ninguna ventana cerca de la puerta. Sí. Ves que te asomas por la ventana y se ve terriblemente borroso. Es algo extraño. Vale, ¿ves como si está abierta? La ventana está cerrada, pero puedes ver a través de ella. De repente ves una sucesión de líneas multicolor tremendamente borrosas fluctuando, como si fuesen diferentes tintas o tintados en un que pones gotas de tintas que pones en el agua y se van moviendo de forma errática y esparciéndose por todas partes. Esto es tremendamente extraño, así que hazme otra tirada de cordurita para no perder nada, otro puntito de... Espera que estoy apuntando. No voy a decir nada, tú. A ver. Un puntito. Los que miráis por allí, otro puntito. Venga. Los que ya habéis mirado por la ventana, ¿veis eso? No. Cómo la realidad se desdibuja y empieza a ser algo... Si no dice nada, yo no miro por la ventana, pero... Multicolor. Busco algún pasillo que lleve a la zona de los empleados, o sea, buscar salir por la puerta de servicio, ¿vale? O sea, buscar otra salida que no sea la principal. Estamos en la planta baja, ¿no? Sí. Entonces, intento recordar de dónde venía la gente, los camareros con las copas e ir en aquella dirección. Vale. Si quieres, te hago una tirada de No, no hace falta. No hace falta tirar en este caso. No me gusta la puerta principal. Busquemos la salida del servicio. Está cerrada, pero está cerrada. Es que tiras y es que es imposible. Pero te fijas en una cosa, hazme que descubrir. ¿Yo? Sí. Venga. Vale. Me quedan 12 puntitos solo. Voy a quedarme así. Vale. Pues es que no se abre, no hay manera. Por eso. No. Busquemos la salida de servicio. Vale. Cogéis uno de los pasillos, ¿vale? Camináis por él y veis que da directamente hacia unas cocinas, hacia las cocinas donde están los de servicio. Os encontráis que en las cocinas... No hay luz en toda la casa, por supuesto. Hay un montón de bultos por el suelo. Lo que deducís que es también la gente de servicio, que está toda inconsciente y drogada. Veis que hay una encima de una de las repisas de la cocina. Veis que hay una botella. Hay varias botellas descorchadas y un montón de vasos desordenados llenos de lo que parece algún tipo de champán. ¿Pero qué está pasando aquí, Ian? ¿Están todos muertos? No. No están muertos, han drogado inconsciente. Joder, pero es que para hacer eso, ¿qué han tenido que hacer? ¿Que les han emborrachado, o sea, que les han drogado durante la cena? Sí, para que no sean testigos de lo que va a estar ocurriendo. ¿Quieres decir que alguien planea matar a todos los asistentes? No, no me lo puede ser, somos más de 200. Claro. Es que mientras es digo eso, claro. Voy buscando alguna salida, alguna puerta que me dé al exterior. Vale, estoy pensando en desnudar a uno de los camareros, ponerme la ropa y dormir un rato.
Esperar a que pase, ¿no? El mogollón. Bueno, puede ser. Vale, el resto, ¿qué es lo que queréis hacer exactamente? Estáis ahora mismo en las cocinas. Veis también un enorme frigorífico, pues el espacio de almacenamiento para platos, etcétera. También os dais cuenta que en la cocina hay una especie de el típico montaplatos de estos británicos que se podía subir a los pisos superiores para subir la cena del señor y demás. Pues también lo veis, ¿vale? Y no hay ninguna no puerta más. Hay una puerta. Hay una puerta que parece conducir al exterior. Vaya, pues abrirla. Sí, sí. Vale, pues te acercas hacia la puerta, tiras de ella y está cerrada. Hazme tira de descubrir. ¿Lo intento yo? Lo que queráis. Bueno, sí. Lo ha hecho. Vale. Vale, muy bien. William, te das cuenta de una cosa que es tremendamente ilógica. La puerta se abre hacia adentro. Se abre hacia ti. Pero te das cuenta de que no hay ningún pestillo puesto. De que solamente tirando de la puerta se tendría que abrir. Porque no hay cerrojo. No hay nada puesto. Pero por alguna razón, esta puerta no se abre. La pego una patada. Se abre hacia adentro. Se abre hacia adentro, pero aún así. Ya, pero aún así pego una patada. Es que huye a la desesperada y yo ¡pah! Le pego una patada y suena un golpe terrible. ¿Pero qué haces? Mi pie. Yo me agencio un cuchillo, ¿vale? Vale, tú rápidamente, mientras Willy le pega una patada y Robert dice, ¿qué haces? Ian corre rápidamente hacia uno de los cajones y saca un cuchillo de cocina. El más grande que vea. El más grande que vea. ¿Qué tienen? No se abre, William. Un samurái casualmente que había. ¡Qué va! No. Y es raro. Que es que abre hacia adentro la puerta. O sea, ¿seguro? Y lo pruebo. ¿Es que sí? Sí. Te das cuenta de lo mismo. Es imposible. Es como si alguien desde fuera estuviese sujetando. Pero es que es imposible. Aquí. Es que no la mueves ni un centímetro. Busco una ventana aquí. Yo miré arriba, miré por la ventana. Había gente fuera. Sí. Le grité y no me hacían ni caso. Ian, sí. Intenta tú con el cuchillo el pestillo, a ver si se puede o hacer algo. Si venga, vale, voy a forzar la cerradura con el cuchillo, a ver. Sí, pero ¿la cerradura pestillo, de qué? Nada, no había. Entre el marco y la puerta. ¿Entre el marco y la puerta? Hay hueco. No, hay bisagra. Hay bisagra, quito la bisagra. Te vas a cortar, Ian. Vale. Se debe venir. Pues si no, tengo ventas. Estás borracho. Debe venir. Sí, yo empiezas a desmontar el salón. Las bisagras. Sí, buena idea, ¿vale? Tenido. ¿Alguno de vosotros tiene alguna habilidad? Yo que me imagino que Robert tendrá alguna habilidad. Sí, alejarme de él. No, porque yo no. Borracho con cuchillo. Alejarme de él. A ver, ¿qué habilidad? A ver. Cerrajería. ¿No? Cerrajería o algo así. Sí. Bueno, así tengo no, un uno. Pues yo tengo un 1%. Sí, no soy esa clase de. No. De delincuente. Pues venga. Pero se puede poner un. A mí me parece de todas maneras que. O sea, podemos poner siendo, algo. Siendo honestos, tampoco es cerrajería. Pues no abres eso, no, ¿vale? Con un cuchillo le quitas las bisagras. Os estáis ahí y tenéis que estar unos 15 minutillos, 20 minutillos hasta que Ian termine. ¿Vale? De quitar las bisagras. Y cuando las quites, la puerta se queda totalmente en su sitio. No se mueve ni un ápice. Busquemos una ventana, la rompemos y salimos por la ventana. Yo me empiezo a sentir demasiado sobrio. Busco algo de. Hay una botella. No ahí sea con champán. Ah, que vale. No sea champán. Vale. Porque la petaca la tendré vacía, supongo. Pues empiezas y venga, vamos a hacer. Vamos a tirar de suerte, porque además te estás 20 minutos, quitas eso, no tiene nada de sentido, todo el mundo está callado, está como roncando. Y oís un sonido seco, arriba, en los pisos de arriba, suena un poc. Joder. ¿Que tire suerte, has dicho? Sí, tira suerte para intentar encontrar algún tipo de vida, no, algo que se ha dejado. Suerte no lo voy a conseguir, sería descubrir. Bueno, pues dame una tira de descubrir, venga. No es una pista realmente lo que quieres encontrar, pero sí. Me no, vale. Para mí sí es fundamental. Venga, lo hago. Muy bien. Uy. Pues encuentras una botella de whisky que no sabías que hacía ahí
Y ves que rápidamente llenas la petaca y le das un buen trago. Muy bien. ¿Queréis? Bien. Pues no voy a decir cosas que más no. importantes que hacer eso. Están pasando cosas muy raras. Yo sé que ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Pero por qué no se abre la puerta? Esta mujer necesita también un buen bazo. ¿Tenemos Toma. Que salir de aquí? No, no, no. Se lo quito directamente. Tranquilo. Déjala en paz. Quédate con tu locura. Vamos a intentar salir de aquí, hombre. Vale, vale. Se enfada Herbert con él. No, hombre, no. Toma un trago. ¿Tenéis la hoja de Jane? La tenéis ahí puesta. Sí, he visto. La sí, que la tengo, ¿no? Sí. Vale. Vale, pues estáis unos 25 minutos en los que de momento no pasa nada. Haced una tira de suerte. Que uno de vosotros me haga una tira de suerte. Uno. Venga. Bueno, no sé. ¿Quién ha tirado? Yo no. Ah, vale. Tiro yo, que tengo 63. Joder. Vale, vale, pues tira, tira. Yeah. Uy, 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 uy. Uy, vale. ¿Qué? Uy, si no la sacas te lo cuento. Ah, que, vale. que a lo mejor damos gusto a Tulma. Pues vale, parece no pasar nada y estar todo tremendamente callado. Y es que además no encontráis a nadie, debe estar todo el mundo muy bien escondido. O han cazado a casi todo el mundo. ¿Quién sabe? Pero igual no es, o sea, no es descabellado que nos vayamos con la gente que han cogido, porque no matarán a nadie delante de otras 80 o 60 otras personas que han cogido. ¿Qué pensáis, chicos? No sería muy interesante. Eso va a durar hasta el amanecer. Yo creo que y reunirnos, dejarnos pillar y estaríamos a salvo, ¿no? No. O sea, es que en las habitaciones que hemos entrado tampoco había 10 personas, 15 personas. Había una, habían dos. ¿Cuántas habitaciones hay en esta casa entonces? No lo sé. No puede ser, es que no encaja. No, se ha matado gente. Tampoco hemos oído ruidos de que, me has pillado, ¿sabes? Esas bromas. Sí, por eso, es que no. No sé. Pues sí, bueno, entonces busco una ventana para romperla y salir por la ventana. O sea, con una silla o con lo que sea. Vale. Pegas con todas tus fuerzas a la ventana. ¿Vale? La ventana se resquebraja, ¿vale? Pero no se termina de romper. Es como si adherido a la ventana hubiese un sólido muro, una pared o algo parecido que impide que los cristales se caigan. Se deshace. ¿Vale? Cuando rompes la ventana, sí que me vas a hacer todo una tirada de escuchar. Vale. William. Sí, porque Robert está teniente totalmente. Ian también. Pues Herbert está más sordo que yo, ¿eh? Herbert también. El único que lo oye. Estoy mirando a ver cómo está allí. Eres tú. Escuchas claramente proveniente de afuera, ¿vale? En esa masa de colores que se difuminan y que impiden, de alguna manera impide que veáis el exterior o lo que sea, eso que hay ahí, que es totalmente extraño, de ahí viene un chillido, un graznido, que te suena muy familiar y que has vivido en la granja, ¿vale? En esa colina de Springer. Salir de un nacio. Viene como de muy lejos, pero lo oyes, lo reconoces. Como perdiste cordura, lo sientes otra vez. En tu piel y te pone la carne de gallina. O sea, que tiro cordura, ¿no? No. Ah, vale. De momento no. Ah, claro, pero yo no había visto esa cosa, o sea, tú no has ese espectáculo nada. Que sí, pero no había visto por la ventana. Y ahora sí lo veo. Sí, los que eso lo veáis sí. Ahora, eso que habéis roto, lo que lo veáis ahora, venga, a tirar cordurita. Si la falláis, un puntito. Oh, ¿todos? Muy bien. No, los que habéis perdido antes. Los que no habéis tirado antes. Venga, puntito, ¿no? Sí, un puntito de cordura. ¿Hemos tirado el qué?
Ellos han visto por la ventana lo que tú y Ian visteis anteriormente, que esa capa de colores y que habéis tirado cordura. Y ellos lo acaban de ver ahora porque han roto la ventana. Vale. Bueno, yo me quedo congelado recordando aquello que había negado, que habíamos visto en la granja. Y me quedo como petrificado mirando hacia la ventana. Pues yo, no sé, cojo... No me doy cuenta de lo que le está pasando a William. Cojo una cortina, no sé qué, y empiezo a sacar los cristales para poder salir sin cortarme. O sea, mi intención es ir cortando los cristales, quitando los cristales. Vas a cortina y de repente suena un sonido en la puerta. Suena en la de la cocina, dentro de la cocina. ¡Bum! Y la puerta se mueve. ¡Bum! Un golpe fuerte. Y yo empiezo a gritar: ¡Es el monstruo! ¡Es el monstruo! Y salgo corriendo. Vale, en ese momento William va a salir corriendo. ¿Qué hace Robert? Y empieza, sigue con su idea de quitar los cristales, retirar los cristales, ¿no? No hay, o sea, entre la puerta de la cocina y donde estamos nosotros no hay nada. O sea, es vía libre. Hay dos puertas, ¿no? Una por la que habéis entrado. Hay tres puertas. Una por la que habéis entrado, ¿vale? Una que da al exterior y otra que sí, no... pero ahora tú me dices que alguien está intentando la entrar puerta por la que habéis entrado, ¿vale? Es la que habéis cerrado y que suena como si alguien la golpease muy fuertemente. O sea, que hay alguien desde, digamos, en el hall o lo que sea, sí, intentando entrar a la cocina, ¿no? Sí. Bien. No podemos quedarnos aquí. William sale corriendo. Salimos por la ventana. Sí, sí, vamos a salir. ¿Para dónde corres, William? Yo fuera de la cocina, al lado contrario de la puerta. Vale, William sale corriendo a la de la puerta. Robert, Herbert y Jane, ¿qué van a hacer? Yo detrás de William. Ian sale corriendo detrás de William. Y nosotros dos detrás de ellos. Es más, ¿aquí salir de aquí y estamos encerrados? O sea, voy a meter en el... ¿Cómo se llama eso? Del ascensor de... Ah, sí. ¿Y de montacargas? No. Mira, suerte. A ver, ¿sabes que el montacargas es simplemente para subir comida? No se sabe si aguantaría tu peso pero es que además el sistema de poleas tendrías que subir tú y te puedes meter un galletón, pero vamos, como tú quieras. No, salgo corriendo al lado contrario. La partida es vuestra, podéis hacer lo que os dé la gana, no quiere decir que esté bien y mal. Iba a exagerar un poco. No. Vale, William sale corriendo, de por un momento se para, mira al montaplatos y de repente sale corriendo por la puerta. Ian sale corriendo, es que en un momento dado cuando él se para le pasa y sale corriendo. Herbert. Sí, nosotros detrás. Os quedáis un poco detrás, pues justamente cuando salís por última vez, veis como la puerta se hace añicos, se despedaza, astillas pasan por todas partes y veis la figura de una... No miro ni para atrás. Vale. Yo sí. Yo no quiero tirar cordura. Yo tiro para atrás. Ves la figura de un hombre harapiento con una máscara de color blanco. Pese a que es oscuro, puedes ver el color amarillo de sus ropajes. Cómo se mueve, flotando. Ves que la máscara pálida, blanca... que lleva, te mira fijamente. Hazme una tira de cordura. Por Dios, sácala. ¿Cómo lo sabía? Salgo por la ventana, tío. Uh-huh. No sé para dónde. Vale. ¡Uf! Muy buena. Tiene de 4 de puntos de cordura. Oh, aún. ¡Ostras! Pues menos mal. Hostias, es que. Oye, tío. Uno. ¿Cuál es? ¿Qué te ha salido? Un 3 y un 1. ¿Lo ves? Pues el 3. No, tires otra vez, venga, tira otra vez. No me has tirado 2, no sé cuánto quedarme. Un 2, vale. Estaba buscando el 4, Con el 2. No, porque es que no me vale ni quedarme con uno ni con el otro. El 2. 2 puntitos de cordura. Ya llevas 2, 3, 4, ¿no? Sí. Dime. ¿Viene hacia Agni? No. Sí, viene hacia vosotros, pero está al final de la cocina, ¿vale? Habéis atravesado. Pero ha mirado hacia mí toda y viene para aquí. Sí. Ha mirado por un momento, te quedas helado, el corazón. Salgo corriendo detrás de empieza a acelerarse, se te pone un nudo en la garganta.
y sientes una necesidad de salir corriendo como nunca lo has hecho antes. Dime, Ian. ¡Corred, corred! ¡Viene detrás nuestro! Lo del hechizo que yo tengo, encontrar el fin del camino, que lo estoy leyendo y no lo entiendo. Vale, parece que me protege de algo, ¿no? ¿Qué no entiendes? No, lo que hace ese hechizo es que te permite ver un suceso en el futuro. O un suceso de algo que va a pasar, o a lo mejor dices tú, pues mira, es que quiero utilizarlo para encontrar la solución a este, o encontrar un sitio donde pueda salir, donde pueda irme o lo que sea, y te permite ver esa situación, la que tú elijas. Pues lo voy a usar, ¿no? ¿Cuánto tiempo cuesta lanzarlo, etcétera? No me lo pone aquí. Vamos a ver. Es que no lo puedo editar ni ver. No, lo puedo ver yo. Es que hay cosas que no están escondidas para el máster y no quiero que veas. Ah, vale. Voy a mirarlo. ¿Dónde están los hechizos en combate? Habilidades. Trasfondo. Posiciones. El fin del camino. Tiempo de ejecución, detalles. En teoría, podrías lanzarlo. No tiene tiempo de ejecución, así que no es ninguna especie de ritual ni nada parecido. A ver. Te costaría 6 puntos de magia y uno de 3 puntos de cordura. ¿Cuántos hay de magia hay? Un de 3 puntos de cordura. Venga, pues lo hago. Hay que salir de aquí. ¿No tengo que tirar nada? Sí, espérate un momentito. Perdón. ¿Hemos salido? He cortado el clima de la aventura. Es una pausa. Ah, vale. Vale, eso no. Porque a ver si puedo. Vale. Puedo, a ver si puedo lanzar el hechizo este. Ah, vale, vale. Ah, pues entonces no me he perdido nada. ¿Y eso qué hace ese hechizo? Encontrar la salida. Bueno, es lo que él cree, es lo que él cree que va a pasar. Eso es lo que encuentra realmente. Yo voy a decir seguidme, ¿vale? Ya. A ver, cuando Dani empieza a tirar dados de estos que nos tiran oculto, que tal, que no sé qué, y no lo encuentres. Vale. Vale, pues por un lo vas a lanzar. Vale, vamos a tirar un dado de 3 puntos de cordura porque es posible que tengas una locura temporal. 3. Joder. Y habías perdido otros 2, ¿no? Anteriormente. Uno por la ventana, 4. Sí. O sea, locura. Vale. Pues ahora tiramos la locura temporal, ¿vale? Y quítate 6 6 puntos de magia. Sí. Me quito 6. Uh-huh. Vale. Pareces a abrir el libro y lees esos pasajes o esas palabras que parecen dedujiste que estaban conectadas de alguna determinada manera. Y empiezas, veis que vuestro compañero abre el libro y empieza a recitar una serie de palabras muy, muy, muy extrañas. Según va recitando las palabras, veis que sus ojos se tornan... En alemán. Sí, algunas en alemán, otras en inglés y otras en un idioma que no comprendéis o algo parecido. Veis que sus ojos tornan de un color blanquecino y una especie de resplandor de color azul parece brillar o salir del libro. Por un momento, desaparece de vuestros ojos. Y se marcha. ¡Hostia! Lo acabo de dejar tirado. ¿Cómo voy a tirar cordura? Porque que desaparezca
así de la nada, tío. Ha desaparecido de la nada. Tiradme cordura, sí. Hostia puta. Claro, es que yo, hombre, a lo mejor William, que fue el primero en correr, no lo ha visto, pero... Yo lo he visto. Uf. Vale, vamos a hacer una cosa. Os vais a quitar todos un momento los auriculares, ¿vale? Menos Ian. Y cuando cuando os diga que los pongan, pues como no escucháis, ¿vale? Voy a quitarme los auriculares y volvérmelos a poner. Para que vosotros sabéis que es el momento de eso. Pues venga. Ian. Según Hola. Lo lanzas. Ahora mismo. Tú, o sea, no estás en la cocina. ¿Vale? Vale. Estás en una sala. Te encuentras abriendo una puerta de la tercera planta. ¿Vale? Esa puerta de la tercera planta, según la abres, puedes ver lo que parece una biblioteca de estilo inglés. Ves varios libros. Una sala repleta de libros. Muchos de ellos como esotéricos. Algo parecido, otros que hablan de obras de teatro o lo que sea. Y vas con tus compañeros. ¿Vale? Ves que parecen muy, muy agitados. Parecen muy nerviosos. En un momento dado, la puerta parece tambalearse. Habéis cerrado la puerta tras vuestra. La puerta parece tambalearse. Robert y Herbert corren a sujetarla, ¿vale? Mientras tanto, Jane grita con horror y desesperación, hablando a Herbert con incomprensión, dice: ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, Herbert? ¿Qué está pasando aquí? Tú, como si andases por un fluido, no sabes muy bien, o sea, ves la situación, ves la escena, pero vas como un fluido. Ves un fluido, ¿vale? Te vas moviendo a través de la escena, como si fuese una escena ya programada. Y ves que William nota algo en una de las estanterías. ¡Hay una corriente de aire aquí! Dice. ¡Viene de ese libro! Ves que la puerta parece golpear otra vez fuerte, ¿vale? Algunos de los libros parecen caerse. Y Robert y Herbert se echan un poco hacia atrás, pero vuelven otra vez a poner sus hombros sobre la puerta. Miras hacia afuera y ves un lago. Miras por la ventana, ves un lago repleto de unas sombras que parecen dibujarse, como si fuese una sombra, como si fuese una cantidad casi infinita de aves que cubriesen el cielo. ¿Vale? Dirías que no estás en el mismo lugar donde estabas antes. Puedes reconocer tres soles afuera. Te giras y te ves a ti mismo. ¿Vale? Estás bebiendo otro trago de la petaca. Vale. Me ha quedado más o menos claro. No puedo interactuar, no puedo hacer sí, nada, ¿no? Dime, ¿qué haces? Examino lo de la corriente de aire a ver que si hay un pasadizo o algo. Te acercas, o sea, te ves a ti mismo, pero tú atraviesas esa escena, ¿vale? O sea, es muy raro verte a ti mismo, es extraño. Atraviesas esa escena y ves que una corriente de aire sale del libro del cual está señalando vuestro compañero William. Vuestro compañero William señala un libro. Hazme una tirada de descubrir. ¿Oculta? No. ¿Cómo muevo esto? Se me mueve aquí. ¡No! ¿Gastas suerte? No, no tengo.
Otro golpe. Bueno, espérate. Es que de todas formas no voy a sacar la tirada de un 14 que más da que la saque con un 10, ¿no? Gasto 10. Podemos venga, hacer, no. Te voy a dejar hacer una cosa. ¿Qué? Podemos hacer. Te puedes forzar la tirada. Vale. Pero si fallas, dado que estás en un hechizo, algo desagradable va a pasar. Muy desagradable. Vale. No te voy a decir qué es. Vale, la fuerzo. ¿La fuerzas? Sí. Vale. Si la pasas, sabes que no hay consecuencia, pero como la falles. Nah, me la juego. Aquí hemos venido a jugar. ¡Hostia! Sí que te gusta. ¡Oh! ¡Venga ya! No te creo. No te creo. ¡Ah! Oh. Cuéntame. Basabu está diciendo, mata al brujo que tiene la culpa de todo, seguro que será el que buscan. Al brujo, exactamente, matad a Ian. No sabes por qué de repente una mano se posa sobre ti. Te das la vuelta y ves coño, ese es el sanatorio. Y ves a Robbie, Alexander Robbie. Parece y dice, mi amada Carcosa. Mi amada Carcosa. El rey de amarillo. De él procede ella. Parece verte con la mirada perdida. Ni siquiera, ¿sabes qué? Ni siquiera está ahí. Es como una sucesión de imágenes, cosas extrañas que ocurren en tu cabeza. Como una especie de sueño esquizoide. El cual no sabes si es real o no. Miras a tu compañero William. Ves que tiene la funda. Y sabes que algo de ahí, algún tipo de esencia o poder se está fugando del libro. Que reconoce rápidamente como el Rey de Amarillo. Un libro en el cual se había basado su obra el director de la primera obra que visteis. ¿Vale? Rápidamente, William coge el libro. Y lo pone en la tela, ¿no? No. Según lo coge, ves que lo tiene que hacer un esfuerzo muy grande para sostener el libro. ¿Vale? Se le escurre y cae al suelo. Abierto de par en par. Con esa tirada de descubrir, ves perfectamente cómo algunos de los pasajes del libro han sido tachados. Quizás por una mente enferma que ha sustituido los nombres de esa obra, de la obra de teatro, los ha tachado y ha puesto unos nombres concretos. Y ha puesto como el vagabundo, ha puesto el nombre de Carmichael. Ha puesto algunos nombres que reconoces, como el de la chica vestida de hada que te dijo su nombre. Los muertos, ¿no? Otros no. Es raro, pero está haciendo como una especie de efecto mágico. Sabes que tiene que poner la funda sobre el libro. De alguna manera lo sabes. Así que tú, mientras sigues bebiendo, te miras a ti mismo y te dices, ¿quién eres tú? ¿Tú eres yo? No, yo soy tú. ¿Ves que por un momento el otro se echa las manos a la cabeza, ¿vale? Gritando de incomprensión. ¿Qué he de hacer? Dice William. Y yo intento gritarle que cubre el libro con el... con el trapo, que es un trapo, una funda, ¿no? Cubre sí. El libro con la funda. Intento gritarlo. Momento en el cual
Mientras lo hace, todo se mueve a cámara muy lenta. ¿Vale? Cuando lo va a hacer, parece ser que el golpe en la puerta es mayor. Y sales de tu ensimismamiento. Todo lo que has visto va a pasar así a piedra, a fuego. A fuego. ¿Vale? Vale. O sea que intentaré guiarlo, vas a tener que decir, vas a tener que decir cuando te veas de ti mismo, ¿quién eres tú? Yo soy yo, tú eres tú, y el episodio de locura. Vale. Vale, también va a oír William. Va a oír William esa voz que le dice: tienes que poner el libro en la funda. Venga, vale. Primero los tendré que guiar para ir allí. Vamos, chicos. ¿Sigues vivo o no? Sigo vivo. ¿Estamos todos? De repente, como si fuese en un parpadeo, vuestro compañero Ian aparece delante ¿Está de William? ¿Está William? William, ¿estás? Parece que no. Vale. Muy bien. Pues vuestro compañero Ian aparece delante vuestra de nuevo. Os miro con los ojos muy abiertos, digo, ¡seguidme! Y salgo corriendo hacia la escalera. Ya. Hacia las escaleras. Estaba el tío ahí, ¿no? Pero estamos en otra puerta, ¿no? Contraria, sí, ¿no? Desde la puerta contraria. Ah, vale. Seguimos, seguimos. Bueno, yo mientras sea un sitio donde salir. Ian, como si conociese la casa de toda la vida, sale corriendo. Vosotros me detrás. Paro, miro atrás, digo, ¡vamos! ¿Yo voy delante o detrás de Ian? Te he adelantado. Ah, más vale, yo sí, yo detrás corriendo. Vale, empezáis a correr a través de la casa, ni siquiera sabéis por dónde está. Está totalmente a oscuras y apenas podéis ver nada. Y esto se va a traducir en una tiradita de agilidad, de destreza, perdonad, que me vais a hacer para evitar dejaros los piños por el camino. Estáis todos, ¿no? Corriendo a oscuras, sí. Primer piño. Segundo piño. De destreza. Vamos a amontonarnos todos. Yo cerro con William. Hola, hola. Venga, Robert. Él nos salta. Hace parkour. Exacto. Si creéis que me voy a parar a echaros una mano, estáis muy, muy equivocados. Vale, Ian, William, vosotros os tropezáis, os dais un pequeño golpe a veces, pues no se ve nada, quitaos un puntito de vida. Vale. Vale, aún así, os ayudáis y os dirige hacia la tercera planta. Algo vale. Viene, o sea, sentís como algo grande viene detrás vuestra. Yo es grito que tenemos poco tiempo. Es una sensación. Ian os guía hacia un sitio donde hay unas puertas dobles, ¿vale? En lo que os sigue está muy, muy, muy cerca y lo sentís, ¿vale? Abrís las puertas y llegáis hacia una biblioteca. Parece una biblioteca de estilo inglés con un montón de... ¿Podemos intentar cerrar las puertas y atrancarlas de alguna manera para ganar tiempo? Sí, aquí... Robert y Herbert, bloquearla. Vamos nosotros por delante, que os habéis caído vosotros, ¿eh? Bueno, sí, pero... Vamos por delante, que os habéis caído. Él es el que os guía, ¿eh? Ah, vale. Porque no sabéis a dónde vais. Si no, vale, quedaba vale, bloqueamos puertas. Venga, va. Si hay algún armario o algo. Y ya nos dice. No, William, yo te señalo con la cabeza, te señalo una estantería que hay. Ah, vale. Te señalo una de las estanterías, mira hacia una de las estanterías y. Notas algo. Algo te llama la atención de ahí. ¿Vale? Vale, Ian, pues... de repente. Robert, Herbert, hacedme una tirada de fuerza. Sacadla los dos. ¡No! ¡No! ¡Uf! Menos mal. 15. Se ha acojonado, ¿eh? Algo empuja las puertas tan fuerte
que os desplazo hacia los dos, ¿vale? Gracias a Herbert, no se abren porque aguantas todo el peso, pero notas como si fuese un gigante y hiciese un gesto totalmente desdeñoso y os empujase varios metros, o sea, dos metros, pero 1.5 metros hacia atrás fácilmente si se empuja. Rápidamente volvéis otra vez hacia donde las puertas. Ian, no lo puedes evitar. Yo veis como miro al vacío y digo, ¿quién eres tú? ¿Soy yo? No, tú sacas tu petaca. Ah, bueno, es verdad. Le pegas un buen trago mientras William te acercas hacia la estantería y notas como una corriente de aire viene de uno de los libros. Ves uno de los libros, lo señalas y dices, ¿quién eres tú? ¿Soy yo? Y en ese momento ves que vuestro compañero Ian dice, ¿quién eres tú? Soy yo. ¿Tú eres yo? Y de repente se echa las manos a la cabeza y pega un grito espantoso. Otra prueba de fuerza. Robert. Herbert. ¡Hostia! ¡Joder! Robert es un farsante. Bien. Menos mal. De nuevo, las puertas... Está por tote. Las puertas parecen resquebrajarse. Notáis cómo casi salen de sus goznes y vosotros dais otros dos pasos. Es como si estuvieseis intentando cerrar las puertas a algo terriblemente muy fuerte. Sabéis que si entra, va a ser vuestro final. Empujáis rápidamente... Cuando William, señalando el libro, ¿vale? Puedes ver cómo William te acercas hacia el libro, lo coges y ves el título, se llama El Rey de Amarillo. Una extraña corriente de aire surge de él y te cuesta muchísimo cogerlo. Lo coges entre tus brazos y ves que el libro, como si esa corriente lo empujase contra el suelo, trata de escaparse. Hazme tira de fuerza. El libro se te escapa de las manos y cae directamente hacia el suelo. Y se abre. Y en el momento que se abre, ves que hay como... Tú ves que hay algo como tachado, no te da tiempo a leerlo, porque una corriente de aire surge de él. Empieza a mover tus ropas, empieza a echarte hacia atrás y oyes a Ian que te dice... Cubre el libro con la funda. Cubre el libro con la funda. Vale. Me tiro hacia el libro con la funda abriéndola. Prueba de fuerza, muy importante. El viento, lo que hay ahí, lo que surge del libro no tiene sentido. Luego me tirarás cordura. ¡No! Utiliza suerte. Vale. Sí, úsala. Pues gastas suerte. Fuerza tirada y que... no. Casi sales... Vale. Casi sales volando. Vale. Y me vais a hacer la tirada de vuestra vida, Robert y Herbert. Para evitar que esa puerta salte en pedazos. Opa, Robert. Te dejo primero a ti. Venga. Claro, otro, pifia, ahora el 100. ¡Wow! Dos estrellitas. No. Necesito otras dos. No. Oh, joder. Sin presión, ¿vale? ¡Ole! ¡Oh, venga, hombre! Ya no tiro más. Todo ocurre como si estuviese grabado a piedra en el futuro. Coges el... William se acerca casi volando. Ves como sus ropas se echan hacia atrás. Coges, haces un esfuerzo ímprobo. Por un momento ves que parece que vas a salir volando. Te resbalas, pero con un golpe de suerte. Coges el libro y lo metes en la funda. Momento en el cual algo golpea las puertas. Parece que van a salir volando, pero vuestro compañero Robert y Herbert hacen muchísima, muchísima fuerza para bloquearlas. Cuando de repente cuando de repente metes ese libro ahí, la luz de la luna vuelve otra vez a brillar. Las puertas han salido de sus goznes
y solamente Robert y Herbert son los que la sostienen ahora mismo en el aire. Y de repente todo vuelve a su ser, excepto Ian, que vamos a tirar esa locura temporal tan majísima que vas a tener ahora, ¿vale? Vale, venga. Que sea la bebida, por favor. Eso no es temporal. Huele en la taza. A ver, ¿dónde estaba esto? Los compendios, ¿dónde lo había metido yo? Sanity Roll. Era la Pouch of Madness, ¿no? Yo es que... Ah, no, no me acuerdo yo comer esto. Pues déjalo, si no te acuerdas, no pasa nada. ¿Tiene mandado de 10? O no de 10. ¿Mucho o poco? ¿Qué quieres? No sé, me da exactamente igual. Poco. Esto me da a otra tabla, pero no me dice qué tabla tiene que ser. Ah, sí, parece ser que sí. Bueno. Vale, vas a estar en shock. Es decir, totalmente paralizado durante dos turnos. Pudiera haber sido letal. Mucho peor. Letal, sí, sí, sí. De no ser las tiradas que han sacado vuestros compañeros. Ian se queda como si no estuviese ahí. Más. William apenas se cree lo que hay. Lo que ha pasado. Pero me vas a hacer una tiradita de cordura, William. Cordurita. Bueno. Bueno. Vale. Quítate un puntito de cordura. Solamente. Uf. Ya llevo 7. Ya llevas 7 perdidos. Sí. En una sesión. Pues tienes locura. No lo sé. Ahí es lo que no tengo claro. Si limpié. Has perdido uno por la ventana. No. Exactamente. Son 3, ¿no? Vale. Hoy, pues, venga. Sí, hoy no creo que haya sido tantas. No, yo no creo que haya sido tantas hoy. ¿Qué más llevas hoy? Yo que llevo 4, me parece. Bueno. Y yo también llevo 4. La cosa es que de repente vuelve la luz. Twin. Se enciende la biblioteca, se enciende todo. Se enciende toda la casa. Y Robert y Herbert, a pesar de sostener las puertas, parece que nada golpea detrás. No me atrevo a... Yo tampoco estaba pensando en eso. Digo, yo no me voy a abrir la puta puerta, chaval. Vamos a quedarnos unos minutos aguantando la puerta, por si acaso. Os quedáis unos minutos aguantando la puerta y no pasa absolutamente... Sobre todo escuchando, a ver si si oímos algo... En el comedor, o sea, no se oye. No, bueno, sí, se oyen voces. Bueno. Oís voces y de vez en cuando. Uy, ha venido la luz. Qué cosa más extraña. Ha sido un juego muy divertido. Sí, divertidísimo. ¿Juego? Divertido. Quiero irme. El libro está ahí. En el suelo. Parece ser que lo puedes coger perfectamente. Que no pesa ni nada. Es algo muy extraño. ¿Yo me recupero? Sí. ¿Qué? Yo digo, en el libro estaban tachados el libro que hizo la obra de teatro. Los actores estaban tachados. Y había otros nombres puestos. Entonces... Toda la gente que ha muerto estaba escrita en el libro. ¿Y son los que estaban tachados? Sí. No pude ver si estábamos nosotros con nuestros nombres ahí. ¿Y nosotros no éramos actores? Pero no, pero habían puesto gente normal en lugar de los actores y han sido los que han muerto. Pero si el bicho venía por nosotros, si el bicho venía por nosotros, está claro que uno de nosotros al menos estaba ahí. William, tú has visto eso y dices, pero si yo a mí no me he dado tiempo a ver lo que había, ya además había una corriente de aire que estaba moviendo en el libro. Eso es imposible. Lo que está diciendo es una suposición. ¿Sabes? Que estaban tachados, que había tachaduras ahí, pues cosas puestas. Pero es imposible, te está contando una milonga, ya lo sabes. Es un fracaso. ¡Hombre!
Yo le miro a Jane, ¿vale? Mientras pasa todo esto, le miro a Jane como, por claro, ella trabajó en la obra. Jane ha estado gritando de horror, a pesar de que tú no te has dado cuenta. Jane ha estado gritando de horror y eso lo sabéis el resto. ¿Pero qué está pasando aquí? Empezaba a gritar, echándose un poco las manos a la cabeza, ¿vale? Ahora parece más calmada cuando ha venido la luz y parece ser que está todo eso. Se abraza a Herbert. No sé si quiere hacer con la puerta. Herbert está sujetando la puerta. La intento apretar un poco, ¿vale? Porque estoy un poco celoso, ¿vale? O sea, no quiero abrir la puerta, pero claro, después de lo que ha dicho Ian, digo, joder, ¿y si ha venido por Jane? Ha podido venir por ella, ¿no? Ella no, creo que el nombre de Jane estaba tachado. Pero bueno, eso lo estoy pensando yo, ¿eh? Entonces yo me quedo. ¿Qué dices? ¿Has dicho que vienen por alguien de ahí? Nosotros, en teoría, no tenemos por qué estar en ese libro, ¿no? Más fácil que esté Jane, que estaba trabajando ahí, que nosotros. Que luego igual no tiene nada que ver, pero igual es un pensamiento que diría Herbert. Entonces, mira. Y es imposible que lo haya visto. William, cuando pronuncié las palabras, vi el camino. Vi que aquí estaban las de abajo. Tú no me viste. Pero leí las palabras del libro. Y saco el libro. ¿O sea que es de la funda? No, el mío. Ah, el mío. Ah, el libro. Saca una copia del Rey de Amarillo. Exacto. Y a todos os da un escalofrío gigantesco. Me guió, sabía que la salida estaba aquí. Sabía todo lo que iba a pasar. Ah, no, lo que tienes es el Caminante del Lago, que es el libro que tiene el hechizo, vale, sí. Ah, vale. Es diferente. Pero sí, te dijo todo lo que tenía que pasar. Vi la salida, la única salida que teníamos, que era cubrir el libro del Rey de Amarillo. ¿Y por qué se ha terminado? Pasaría. ¿Y por qué se ha terminado todo? Porque le hemos tapado el libro. ¿Y qué fuerza tiene ese libro? No sé. ¡Qué malo! ¡Qué malo! No entiendo nada. Dice Jane, no. ¿Podemos irnos? Ya ha vuelto la luz, vámonos, por favor. Sí, vamos, pero primero pasemos por el bar. Por Dios, ¿qué estás diciendo? Vámonos de aquí. Tienes alcohol en cualquier bar. Vale, pues bajáis las escaleras. Todo está. Veis que todo está en orden. Esta vez la casa no es laberíntica, sino que es normal y corriente. Bajáis y os encontráis varios de los invitados. Vale. Que están como escondidos, ¿vale? Pero se han dado la luz y están un poco extrañados. Y de repente suenan las 12 campanadas. Tan, tan, tan. Gente, vale. Lo hemos conseguido. Venga, vamos a bajar a la sala de baile. Vosotros, yo voy directo a la puerta. Directamente vais hacia la puerta y esta vez sí que se abre. Y veis Nos vamos directamente, ¿no? Pasamos de esta gente, ¿no? ¿Veis el? Sí, parece ser eso. Es el final. Yo antes de salir sí que quiero echar un ojo al comportamiento de la gente que está ahí. O sea, al final Herbert, con su instinto de investigador y de ex policía, le quema mucho la curiosidad de que nadie se haya percatado de nada, de que todo ahora sea tan normal. Pero te lo puedo explicar. Ya, pero bueno, hasta que salgamos entiendo que no me dirás nada. ¿No? No, si me preguntas te lo cuento. Es fácil, no estábamos aquí, estábamos en otro mundo. ¿Pero qué dices, tía? ¿Pero qué dices? Me asomé a la ventana, pero... y había, eran tres soles, ¿era? Sí. Había tres soles. Ah, como tres cubatas, ¿no? Sí. O todas las botellas de champán. A ver, es posible que lo diera triple. Pero... ¿Te estás dando cuenta de lo que estás contando ya? Estás borracho. Alguien no ha intentado asesinar, es lo que hace. Eso sí es cierto, eso está claro. Pero no, hay cosas que no encajan aquí. Camina del coche. Nos han puesto algo, la bebida. Bien, dice Herbert, por favor, ¿puede ir con vosotros? Sí, bueno. Eso por supuesto. Oye, no te preocupes, tú estás en la domina y no te pasará nada. Vale, parece ser. Pero hay que saber qué ha pasado aquí. Tiene un ataque de nervios tremendo, no sabe lo que ha pasado, si es real o no. Vosotros directamente os vais. Salís por la puerta a ese jardín, esa zona que es una zona jardinada donde están los coches y demás, y los criados están, parecen ahí,
los aparcacoches, pues os reciben como si nada hubiese pasado aquí fuera, como si todo lo que hubiese pasado aquí fuera fuese ajeno a lo de dentro. Y a lo de dentro, pues siguen tocando, veis que hay la música ya sigue tocando, etcétera. Parece ser que nada variado. No sabéis lo que va a pasar ni tampoco os importa. Os marcháis del lugar y mientras os marcháis, muy confundidos, muy concernidos por todo esto, miráis el reflejo de la mansión, ¿vale? Pero ya os da igual. Lo único que queréis es ir a casa, descansar en la medida de lo que podáis. ¿Quién conducía? Yo. Robert. Pues Robert conduce y mientras tanto, pues los cuatro, los tres, uno de pasajero y los tres de detrás. Jane se queda dormida en tu hombro, Herbert. Parece muy, muy tocada por lo que ha pasado. No se esperaba que pasase nada. Esto ha sido como un ataque. No sé, Ian está diciendo unas cosas rarísimas. Les pregunto si de verdad que no tienen alcohol ninguno. Herbert te mira con una cara de odio, ¿vale? Temporal, pero. Yo te miro, Herbert, y te miro al ojo muy seriamente, dijo, o he salvado la vida hoy. Lo que tú quieras, pero ya hablaremos de esto mañana. Vamos a ir a casa, vamos a tranquilizarnos. Vamos a ver. Solo quiero llevar a Jane, que ha pasado una noche terrible. Y mañana... Ya te digo que ella no está en peligro. Su nombre no. Estaba tachado. Pero mañana hablamos y ponemos todo esto en común. Vale, pues os vais a descansar, entre comillas, con todo lo que habéis vivido. Es cierto que no tenéis grandes pesadillas esta noche, pues están sumamente cansados y reventados que apenas podéis dormir. Y vais a pasar un fin de semana descansando tranquilamente, ¿vale? Pasa el sábado, pasa finalmente el... Llega el día 19, ¿vale? Vale. Y el día 19 os reunís todos en casa de Ian Hale para ver un poco de esto. Además quería tratarlo en el día siguiente, pues un poco, pues Herbert me imagino que habrá llevado Jane al parque, habrá tenido una cita un poco más normal, intentando distraerse, mientras William y Robert no sé lo que habrán hecho, pero seguramente descansar, a lo mejor tomar unas pintas, mirar de nervios, sí. Mirar el periódico a ver si salen las muertes en el periódico. Pues miras el periódico y lo único que anuncia es la desaparición de 6-7 personas en la mansión, entre ellas Carmichael. O sea, indican de la fiesta. Sí. Desaparece Carmichael y 6 personas más de la fiesta. Carmichael también. Carmichael ha desaparecido, sí. ¿Y el director? El director, no. Pero habla un poco de que, y 5 personas al que no desaparecer conoce. Carmichael, pues obviamente Talbot Estus no ha podido llevar a cabo su obra de teatro. Un poco hablan también de Carmichael, de su pasado en el sanatorio y que no sabe lo que ha pasado, pero que ha desaparecido también otras 6 personas en esa fiesta y que pues la policía está investigando porque nadie ha sido capaz de verlos. Vale. Que no me pregunten. Me apuntaré los nombres, ¿vale? Luego hablaré con los compis. Vale. Llega el día 19 y tenéis una nueva pista. Un segundito. Vamos a poner. Por cierto, cuando llegáis a mi casa hay más botellas de lo normal, ¿vale? Vacías. Vacías. Mi fin de semana ha sido de otro tipo. No me extraña. Vamos. Esto es. Espero aquí. Que no fumes, porque esto hay un ambiente. Vale, y hay algunos informes que dicen que fumar es malo para los pulmones. El alcohol es bueno. Para los pulmones, sí.
El alcohol activa el hígado, ¿no? Exacto. ¿Veis una nota que han dejado ahí en vuestra casa? Si alguien nos la puede leer, genial. Venga, que lea alguien, que yo no sé. Querido amigo, me dirijo a usted en estos términos, puesto que aunque todavía no nos conocemos, espero que lo hagamos pronto. Pienso que podemos ayudarnos mutuamente y voy a empezar a demostrárselo. Combs dice que estuvo visitando a Robbie. Parece que no es amigo de Edwards, así que supongo que ahora estará vigilando a Bacon. Debe saber que el señor Robbie y Bacon solían reunirse con Edwards, el señor Quarry y yo. Ya no estamos juntos. El señor Quarry se ha ido y Edwards y yo hablamos poco. Ya sabe dónde está el pobre señor Robbie. Pero Bacon es un hombre malvado y no somos amigos. Él tiene la culpa de la situación del señor Robbie. Quiero ayudarle a ajustar cuentas con él. Pídame lo que quiera. Bacon saldrá de casa la noche de luna llena del 27 de noviembre. Debería seguirlo. Tenga cuidado. Vaya con amigos y lleve un arma. Combs no irá con él si yo se lo pido, pero es un hombre malvado y tendrá planes malvados. Solo obsérvelo. Debería ser detenido. Volveré a escribirle. Hasta entonces, le deseo la mejor suerte. W. Gresti. A ver. ¿El Bacon es el librero que estaba metido en su casa? Sí, eran los tres tíos, ¿no? El Bacon era uno, ¿no? Pero el Gresti este yo creo que no lo conocíamos. No, yo creo que no. Sabíamos de Edwards, de Quarry y del Bacon, pero de este no. Claro, dice. Combs dice que estuvo visitando a Robbie. Parece que no es amigo de Edwards. Así que estará vigilando a Bacon. Y Combs no sé quién es tampoco, ¿no? Ya, no, no. Hay dos tíos que no sabemos quiénes son. ¿No tenéis, ¿qué día estamos? No tenéis en las pistas, ¿vale? ¿En qué día estamos? 19. 19, el 27. ¿Y esto dónde lo hemos encontrado, esta carta? Os la ha dejado alguien, que no sabéis quién, en vuestro buzón. En el buzón de Ian. Bueno, bien, como todo el mundo sabe dónde vivo, tampoco. Pues, vais regalando tarjetas, ¿qué quieres que te diga? Este parece peligroso, le voy a decir dónde vivo. Es que fue así, ¿eh? Este parece peligroso, parece que nos quiere matar. Le voy a decir dónde vivo. ¿Y cómo? Ay, qué grande. Vale, pues no sé. Tenemos tiempo hasta el 27 para intentar investigar a esa gente, ¿no? Sí, vamos a ver quién es quién. Claro. Dani, en el periódico había fotos de los desaparecidos. Sí. Bueno, sí o no, o nombres. Te puedo decir los nombres, si quieres. No, era por ver si estaba el hombre que yo había ahorcado, ¿sabes? Sí. Sí, sí, estaría claro. Todos los que estaban muertos los han dado por desaparecidos. Vosotros sabéis que están muertos, pero no habéis dicho ni pío. Que todo estaba escrito en el libro. ¿Qué tapamos? O sea que nosotros, cada uno, o sea, vimos tres, pero había otros tres, podría haber otros tres cadáveres más, porque eran seis. Sí. ¿Cuántos actores tenía la obra? Bueno, si queréis podéis investigarme, podéis hacer una tirada, vamos a hacerlo Combs, rápido, ¿vale? No era... Pero espera, cosa, un segundo. Dime. O sea, pero no eran solo actores, ¿no? Me has dicho que había gente normal, iban a por nosotros, tal... No, te explico. En el libro de este... De hecho, has dicho que querías contarme algo, ¿no? El día siguiente. Eso es. Os reunís. Tenéis demasiado nervios. Hay demasiadas cosas. Bueno, os reunís. Ah, Graham ahora... Robbie. Vale. Ahora podéis poner. Ah, Graham Robbie. Sí. Vale. El hermano. El hermano se llamaba. Ah, Graham. El hermano. Hostia. ¿Está metido en esta también? Claro. ¿Qué y pasa luego, con el hermano el de Robbie? Combs, que no sé si es... Espera, ¿quién es el hermano de Robbie? ¿El Wellesley este o no? A ver. El señor Robbie. Bueno, Robbie puede ser el que está en... Robbie está internado, ¿no? Ese es el que está internado, Alexander, ¿no? Alexander Robbie está ingresado. Correcto. Eso, vale. Que es el Robbie del que habla en la carta.
Eso es, que estaba salía con el Edwards y esos tres que eran los que se juntaban a hacer cosas y raras. El Combs, que no sé dónde ha salido, es el que dice que entiendo que el que señor dice que este, no es amigo del Edwards y tal. Que el Bacon estuvo visitando a Robbie. El Combs debe ser... a ver... Y el Gresty, que es el que hace la carta, tampoco sé quién es. El Combs a lo mejor puede ser el que os amenazó en... Yo es que eso lo tengo apuntado. Alto y delgado. Ah, entonces el Combs es el que no atacó, ¿no? No lo sé. Claro, alto y delgado. No, mira lo que pone. Lo importante yo creo que es lo de... Pero Bacon es un hombre malvado y no somos amigos. Él tiene la culpa de la situación del señor Robin. El Bacon. ¿Sabes? Que es uno de los tres, ¿no? El Bacon es el librero. Es el que no se abrió, que parecía joven y tal y cual. Lawrence Bacon, anticuario. El Combs, no sé quién es. Y el que escribe la carta, tampoco sabemos quién es. Y dice, Bacon saldrá de la casa de la luna... saldrá de casa la luna llena del 27. ¿No era ese el que no nos abría la puerta? Sí, ese. Sí, ¿no? Eso es. Sí. Sí, sí. Y nos pide que le sigamos. No sé, yo creo que lo mejor entrar es registrar, ¿no? Antes cuéntanos eso del libro y cómo narices lo sabías. Vale, el libro cuando lo leí me di cuenta que había como una especie de hechizo, por llamarlo de alguna forma. Unas palabras mágicas que me indicarían en teoría el camino. En mi desesperación, que nos estaban persiguiendo, nos iban a cazar, lo usé. No sé qué visteis ustedes, pero yo me vi en una habitación, en un pasillo, y como ustedes entraban y en una habitación, incluido yo. Os seguí. Estábamos en la biblioteca. William se puso a revisar la estantería y notó que había un libro que emitía una fuerte corriente de aire. Tu novia gritaba como una posesa y ustedes dos estaban intentando sostener la puerta, mientras que yo, en mi sano juicio, bebía. Como ¿vale? Pero lo vi claro, vi que el problema estaba en el libro. Cuando el libro cayó, para mí el mundo se paró. Y pude leerlo gracias a un pega crítico, ¿vale? Pude leer... El uno, ese era el uno, el uno, ¿no? El uno. Pude leer que todos los nombres de los actores y directores estaban tachados. Y en su lugar había puesto otros nombres. Casualmente, todos los que han muerto. Bueno, entonces comprendí que ese libro había... Comprendí que ese libro había que taparlo. Con la misma funda que tenía William. ¿De dónde sacaste la funda, William? Lo miro. Se lo encontré en un armario. En un armario que me debí desmayar o algo, porque sentí como que me llevaban a otro sitio. No tengo ni idea. ¿Y viste alguno de nuestros nombres? Porque iban a por nosotros. No, nuestros nombres ya no los leí. No llegué porque era solo una página lo que pude ver. La página que se abrió. Si nuestros nombres estarían en la siguiente. Y de todas maneras, ¿tú conocías a esas personas? ¿Cómo sabías que se llamaban así? Y que eran las que estaban tachadas. Bueno, lo he sabido cuando han salido los nombres en el periódico. Pero solo había que sumar uno más uno. Pero Carmichael ha desaparecido. Entonces, ¿quién escribió los nombres en el libro? No, Carmichael no ha desaparecido. Pone desaparecido, pero en verdad está muerto. Está muerto en el mundo que vi. Que tenía los tres soles. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo o no, Ian? Sí. No, yo veo aquí muchas botellas vacías. Seguro no estoy. Ya sabéis que estaba muy borracho, pero es lo que creo. Bien. ¿Y el por eso han desaparecido. No había, no había más. ¿Qué? El elefante azul está bien. No es de coña. No, eso es una broma, eso es una broma. Si no fuera porque vi cómo se rompía la puerta y aparecía ese tipo vestido amarillo con una máscara horrible como flotando, no creería una palabra de lo que me está contando. Pero esa persona no era natural. No mirasteis por la ventana todo, nadie nos escuchaba, era como si estuviéramos en otro sitio. No era ¿qué sentido tiene todo esto? Ahora qué no lo sé. Ahora qué pasa con este libro.
Pues no, no sé, yo. Tiene que ver, porque claro, esto es de aquella obra, ¿no? Sí, la de Rey. Tiene que ver esa obra con todo esto. Bueno, está el director, pero no sé, no, no entiendo. Bueno, también durante un momento me giré y vi a Robbie. ¿Y qué pinta Robbie en todo esto? No lo sé. Con él ha empezado todo. Desde que ha cogido este caso, ha muerto el doctor Trolloy, ha muerto el hombre del granjero, ha muerto el... Sí, están cayendo como moscas a nuestro alrededor. Es cuestión de tiempo que nos toque a uno de nosotros. ¿Qué tiene que ver la obra que vimos al principio con esta, con el señor Robbie? Con este caso que... ¿no? Yo entiendo, no sé. No, no sé. No logro ver la conexión. Supongo que sí, ¿no? Yo vi la obra, o sea, vi que el hombre de amarillo era el que entraba por la puerta y que tiene relación con la obra. Sí, pero con el señor Robbie... Quizás aquel día que vimos la obra de alguna forma estaba conectado. Sí, pero, o sea, a ver si me explico, off-roll total. Vale, estuvimos en la obra, aquí está el libro, está todo lo que tú quieras, pero ¿qué tiene que ver todo eso con el caso de Robbie? No veo yo la conexión de todo eso. Robbie ha jugado con cosas muy peligrosas y el padre ha muerto. Sí, pero no tiene nada que ver con lo de Carcosa. No lo sabemos. Robbie estaba obsesionado con algunos libros raros. A lo mejor ese cuento estaba entre ellos, aunque no lo hemos visto todavía. Yo creo que algo dijo. ¿El libro lo escribió Robbie, el de Rey de Amarillo? No. Pero cuando fuimos a visitarle, le preguntamos por cosas del Rey Amarillo, creo. Y reaccionó, ¿no? Cuando le hablamos del Rey de Amarillo. A ver. Pero hay que averiguar quién manipuló el libro. ¿Quién escribió? ¿Quién cambió los nombres? Claro, sería una cosa. ¿Lo abrimos a ver qué pasa? ¿Lo sacamos de la funda? ¿Nos lo llevamos? Claro. Me voy para atrás. No. Deberíamos quemar el libro. Nuestra única conexión es el maldito director de la obra. A lo mejor habría que hacer una visita y pegar un par de hostias, Tommy, a ver si... momento. Si sacamos algo en claro. Porque estuvo en la obra que fuimos a ver, que pasaron cosas raras, y ha estado en la fiesta, que también han pasado cosas raras. Ya, sacarme que el director... Vale. Pues no lo sé. O sea, y dices que Carmichael está muerto. Entonces, ¿quién? No sé. ¿Y el juego ese de esa mansión? ¿Qué objetivo tenía? No lo sé. El libro estaba en su casa. Ya, pero... Bueno, el juego yo creo que lo que quería que la gente se escondiera y empezar a matar a la gente con los menos testigos posibles. Pero Carmichael ha muerto, ergo no era... Mira, pero esto es jugártela mucho, o sea, ir a habitación a habitación y... Ah, está todo oscuras, no sé, me parece algo muy... No sé, como muy difícil, ¿no? O sea, tú vas a matar a alguien y harías eso. Es que es complicarte demasiado la vida, ¿no? Todos los que han desaparecido, comprobáis, o eso es fácil de saber, eran críticos de cine o gente que... Os había indicado durante la fiesta que habían tenido algún que otro rifirrafe con él, o que os había dicho que su última obra era una basura, era tal, y bueno. El crítico le había criticado también, la obra, el médico no sé qué había rajado de él. También tenéis... La actriz aquella tampoco había acabado. La actriz había dicho en el último momento que no hacía esa obra, le había dejado colgado, los críticos habían sido especialmente crueles con él. ¿Y nosotros qué le habíamos hecho? Eso es. Vosotros nada. Nosotros a Carmichael no. Y además Carmichael, si lo que dices es cierto, ha muerto. O sea, ha palmado como ellos. No, es decir, vosotros, es el desaparecido. Es verdad. Bueno, pero lo estamos suponiendo, ¿eh? Entonces quizás tu novia lo rechazó para la segunda obra. No sé, no hablé con ello de ella. O sea, no hablé con ella de ello. O sea, para ella fue algo muy raro el... Que la invitase, ¿no? Sí, no, aparte que le invitase, la obra fue algo muy raro, ¿sabes? Solo hicieron aquel preestreno, luego ya desapareció completamente, no hubo una segunda oportunidad para ver
otro preestreno tenía mejores críticas y tal, entonces fue todo como muy turbio, muy oscuro, y no, la verdad que ella no recuerda, no tiene un buen recuerdo de aquello, pero bueno, ya ves que la pobre es bastante susceptible a cosas de este tipo y bastante miedosa, entonces no sé si es debido a eso o, bueno, viendo todas las locuras que están pasando, pues vete tú a saber, ¿no? Pero Ian ha dicho que su nombre no estaba en el libro, entonces, ¿a quién perseguía esa cosa? Sí, pero es que... O iba a buscar el libro. Y es, pero a ver, hay que pensar, ya, hay que pensar que, por ejemplo, yo he estado con Jane todo el rato y sí que parece que había algo que nos estaba persiguiendo. Pero había momentos que no estábamos, que nosotros íbamos por un lado y vosotros ibais por otros porque nos separamos. Vosotros también teníais esa sensación. O sea, no... No es que fuera por Jane o... No, no sé. Es... Parece que iba por todos. No sé. No estoy seguro, la verdad. Igual estoy divagando. ¿Y si quemamos el libro? Eso parece que está maldito. Pero si no, quemamos el libro... Esos, pero no tiene buena idea. No creo que no buena idea. Para quemar el libro hay que sacarlo de la funda. Yo la funda no me gustaría perderla. La funda parece poderosa. ¿Tiene alguna inscripción la funda o algo? ¿Está hecho de un material raro? Tiene, lo que tiene es una estrella dibujado, una estrella de cinco puntas con un ojo en el interior que tiene como una especie de llama. ¿Tenéis mitos de Cthulhu alguno? ¿Cómo? ¿Qué bueno, tenemos? Mitos, no, mitos de Cthulhu. No. No. A ver, algo... No, yo creo que Ian sí, ¿no? Tiene ahí un... Ian con el hechizo igual sí ganó algo. Sí, ganó, no me lo... A ver, coño, no encuentro... Bueno, tengo un 3%. Bueno, se puede intentar, ¿no? Algo es algo. Vamos. Ya ves, el tiro. Pues no tienen ni idea. Pues estamos perdidos. Tenéis una carta que os dice cuándo va a salir. Sí. En el siguiente. Tenemos unos días, podemos intentar investigar quiénes son esa gente. Sí. Pero el Gresti este sabe dónde vives. ¿No te suena de nada su nombre? Bueno, no sabemos si la carta nos la ha dejado él. Hombre, está firmada por él. No. ¿Cómo sabe dónde vives, Ian? ¿A quién vas dándole las...? ¿No te suena de nada el nombre? ¿Paciente? A saber. A cualquiera que le dé una copa. ¿Le das un registro de pacientes? ¿No así de puto claro? No, pero cuando ¿la voy... ¿El camarero a que nos acuerdas? ¿O que eso, cuando estoy en un pub, cuando estoy en un pub el brazo, veo, madre mía. Y veo a borrachos que veo que necesitan ayuda psicológica para dejar de beber, le dejo tarjeta. Porque soy un especialista, ¿vale? En eso, y les puedo ayudar. A beber con ellos, vamos. No, está claro que sí que... Siempre podemos esperar hasta el día 27 y seguir a ese tipo a ver lo que hace. Pero tenemos días para, no sé, tratar de encontrar al director de la obra, por ejemplo, y hablar con él. Sí. A ver qué pasó en la fiesta, a ver qué vio él. Pero vamos, sí. No, hemos sido los únicos que estábamos conscientes de lo que estaba pasando, que hay de los otros invitados. ¿Nadie se dio cuenta de nada? Es que bueno, parece que están todos los que trance o algo. ¿Qué? Todo el mundo estaba súper borracho. Sí. Nadie yo también, nada. Se escondió pero, la gente y luego durante un tiempo y... ¿Y nadie más tropezó con ningún cadáver? No sé, me parece muy raro. Es verdad que el no dice nada, pero... Ir a ver al director de la obra, si vamos, si este tío... ¿Nadie miró por la ventana y vio cosas raras como hemos visto nosotros? ¿Por qué somos los únicos que nos hemos dado cuenta que estaba pasando algo raro? ¿Esos cinco nombres son las cinco personas muertas? Sí, estaba en el libro. Bueno, es de las que vimos. Sí, no, es que acabo de ver el texto, vale. Recordad una cosa, tenéis el día 30
que ahora que es el 30, tenemos? La evaluación de Alexander Robbie. Tendréis que ir allí y decir, oye, pues mira, esto es así, o el informe que queréis dar, qué es lo que queréis decir, si puede salir. Lobotomía. No puede salir. La mejor opción, ¿no? Sí. Vale, pues tenéis todo eso y luego tenéis esta pista también que podéis seguir y tenéis toda a vuestra disposición. Bueno, son las 12 y creo que nuestro amigo Herbert dijo que a las 12 tenía que hacer otras cosas. Sí. Así que aquí lo dejamos, chicos. Continuamos en la siguiente sesión. Muy buena sesión, habéis salido con vida. ¿Qué tan cerca hemos estado de palmar? Muchos críticos. Muchísimo, lo puede decir Ian. Mucho. Yo cuando he visto que lanzaba el 1 ya he dicho... Ha habido un momento que le he dicho a Ian, puedes forzar la tirada, pero si no la sacas, va a pasar algo terrible. Ya he hecho. Y yo le he dicho, hemos venido a jugar. Ya he sacado un 0-1. Hostia. Por eso ha puesto esa cara. Frente a eso he dicho, pues estos son los dados. Habrá que hacer caso, escuchar a los dados. Muy bien. Porque él tenía la intención de terminar la sesión hoy, ¿vale? Se la ha jugado, pues sí, así que os digo yo que no salís con vida, Ninguno. No, porque si el bicho fuera entrado. Nunca se sabe. Es que él ha visto lo que ha pasado luego en la cocina. Él ha tenido una visión. Claro. Entonces, claro, si llegas a no sé qué, pues la visión hubiera dicho, abre la puerta y nos machaca a todos. Sí, exactamente, no hubieses tirado. Lo que pase, pasa. Quiere decir, se queda grabado a piedra. Y lo que ha ido viendo ha sido base de una sucesión de. Es que además, él ha ido diciendo poco a poco, digo yo, hostia, este cabrón está sabiendo lo que está pasando, Porque ha dicho no sé qué, y tú, Dani, lo repetías. Y digo yo, hostia, este cabrón sabe lo que está pasando. Digo, me cago en 10, qué mal rollo. Sí, sí, si la llega a cagar, no hay nada que os pueda salvar, Me da igual las tiradas. Claro, porque estaba viendo el futuro. Claro. Estaba viendo la salida. El fin del camino. Del vuestro. Pero parece ser que... Bien. Una comida de cabeza, sí. Bueno, sí, quieres seguir usándolo. Pues venga, vamos a usarlo. Vamos a divertirnos. No te arriesgues tanto con nuestras vidas de juego, ¿vale? Hombre, al final salió bien, tío. Sí, pero... Había muchas posibilidades, pero sí que iban a pasar cosas. Si fallabas... Bueno... Así que nada, os he salvado del TPK. Muy venga, chulo, Dani. Muy bien, chicos. Una partida de puta madre. Gracias. Muy bien. Venga, un placer. Mucho, descansad. Venga, nos vemos. Chao. Kilmayabasabu, que se han pasado por aquí. Venga, descansad. Buenas noches.